a las que se han disputado hasta ahora y de momento Europa dando la sorpresa. Nos quedan tres pruebas. Una lástima, la baja de Ranomi Kromodi-Jojo en el equipo europeo. No ha podido disputar este duelo in the pool debido a la enfermedad. Problemas físicos, ahí tienen a Olivia Smoliga, la mujer que ha ganado aquí el 100 espalda. Esta es Megan Romano, ayer comentábamos, una gran especialista en pruebas de relevo. Jessica Hardy, que también se acaba de imponer hoy en la prueba de braza. Simone Manuel, habitual también, la americana en el relevo femenino, americano. Vamos con las europeas. Francesca Halsa, la mujer que ha sustituido a Ranomi, a la plusmarquista mundial. Ella nadó muy rápida en Genin, bajando los 24 segundos. Janet Ottensen, sexto mejor crono del año, también ha nadado por debajo de los 24. Bueno, pues solo hay dos europeas frente a cuatro americanas, Francesca Halsa y Ottensen. Ottensen en la calle 6, Francesca en la 4, ha salido rápida Smoliga en esa calle 1. Rápida Janet Ottensen, muy rápida Francesca Halsa, peleando las europeas. Victoria para Halsa y Ottensen. Tercera ha sido la americana. Pues les ha salido bordado a las dos americanas, a las dos europeas. Se han llevado la primera y la segunda plaza. Francesca Halsa, 93, prácticamente lo mismo que Nadon Herning. Entregándolo todo. La nadadora británica no estaba contemplado. El público que no se mueve, nosotros expectantes, los nadadores también. Ahí tienen a Lecor, 185 puntos. En el 2011 por 174 y medio, aquí había que hacer más de 131. Medio puntito. No ha habido ningún empate. Así que tenemos la competición empatada a 131. La gran protagonista ha sido una vez más, siempre que está en la piscina, en los últimos años lo es, Mireia Belmonte, que ha ganado sus cuatro pruebas y que ha aportado 20 puntos a estos 131 que tiene el equipo europeo. Dando a ver cuál es la decisión. Melanie Costa con el subcampeonato mundial en Barcelona en los 400 y con este duel in the pool con su primera selección para el All-Star, es 4% libre, en el que ha resultado clave esa victoria femenina del equipo europeo para este empate que tenemos ahora mismo en el marcador, empate a 131.